La media pesadilla, la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, y a la bomba le chupaba y nada, y enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el saxo le tocaba y nada, le buscaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión, qué le pasa que no arranca, con tan buena transmisión, y está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión, qué le pasa que no arranca. Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. ¡Arriba, cabo! ¡Oba! Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿Qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te sube, que te baja de la cama? Dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Ay, ¿qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te sube, que te baja de la cama? ¿Qué te pasa, oye Miguel? Que acabaste con la cama. ¡Oye! Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, y enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el saxo le tocaba y nada, le buscaba y nada. Ay. Ahí sí, salió la primera y bonito.